nos tocó venir aquí a cambiar el vidrio. Como ya les habíamos dicho, fuimos víctimas de la delincuencia. Hay un cristalazo afuera del teatro. No se llevaron afortunadamente nada, no había nada que robarse. Nada más estaba la silla de Haití, no sé la que llevaron. Porque aparte nunca se deja nada en el coche. Nunca, o sea, dejamos nunca nada. No, siempre bajamos todo lo que es de valor, justo para evitar este tipo de cosas, pero bueno. Nos tocó ser parte de los números ahora de la violencia, de la delincuencia. Y pues nada, a cambiarlo, no pasa nada. Afortunadamente no pasó más que en el susto y ya. ¿Ustedes no estaban nada presentes más ahí? No, estábamos en pleno ensayo. México mágico. Estábamos en pleno ensayo. Y cuando salimos del teatro, pues ya, de hecho Liam se iba a subir aquí y me di cuenta que no estaba a la ventana. Y dije, ¿qué óvole? Por un momento dudé de mí. La dejé abajo. Pero así estaba, o sea, no estaba que... Estaba tirada. No, estaba así y el cristal, como tiene el polarizado, no se reventó todo. Entonces nada más lo empujaron y ya. O sea, realmente no había nada que se pudieran robar. Por eso yo sospecho que no era un robo. Fue la maldad de alguien. Digo, porque ya nos han ido a amenazar a la casa. No lo sé. Piensa mal y aceptarás. ¿Y que se tiene que poner el cristal completo? ¿Cómo es esto? Se tiene que poner el cristal completo. Ahorita los chicos van a abrir aquí, van a desmontar la tapa. Limpiarán, obviamente, y luego montarán el cristal. Y luego hay que llevarlo a otro lado para que le pongan la película antiasalto. Que es absurdo, película antiasalto. Pero como el polarizado. Mi querida Nat Alcocer. Pero mira, aquí estamos felices. Las cosas materiales van y vienen. Lo importante es que todos como familia estamos bien. Pues sí, están bien, pero pues sí da coraje que la delincuencia esté así en el país, ¿no? Da coraje porque pues uno trabaja, uno hace sus cosas y la gente lo hace por molestar, por jugar, como dice Ali. Pero es que la gente feliz no se mete en la vida de los demás. Muy disfruta cierto. De la suya. Muy cierto. De modo. Y con este calorcito, un helado, agua fresca, bolis, chupetín, paleta. Un chupetín, ¿no? No, una agüita. Ay, los lentes ya se te pusieron rosas. Sí. Con el sol. Con el sol ya se está quitando, pero... No, pero se nota. Una agüita. Pero no hay nadie. ¿Quién? Liam. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hermano. ¿Qué quieres? Es de rompope y de cojo. Entonces, ¿pero qué? ¿Eres team horchata? Yo sé. No entiendo sí. La gente que pide jamaica. Igual me das otra de horchata, hermano. Sí, yo prefiero el agua de horchata. Me gusta el agua de Jamaica, pero prefiero la de horchata. Un respiro, ¿no? Y un traguito a tu agua fresca. ¿No te gustan los bolis? Pero con los hielos. Hubiera salido el de coco. No, pero con el hielo de los brackets. Ah, sí. ¿Quedó listo ese vidrio? Ya, no me sé qué ir a poner la película ahora. Antiasalto. Vámonos, por favor.